Pasala para allá. Viene, viene, pasa, pasa. ¿Qué está, Mira. ¡Eso! Está hermoso, ¿eh? Para este lado, mostralo. Mira. Bien, Edu, Lo muestré. Mira. Pescadito. Vamos. Y Miguel, ahora te saco la fotito. Espera que viene Miguel y viene Marce. Miguel, para mí enganchaste el barco vos, Qué barro, ¿no? A ver, Miguel, la cara de felicidad. Marce, ¿para copo también? Uy, nos quedamos sin copo, no. Aguantalo. Muestre, Marcelo. De ahí abajo, Ahí está. ¿A dónde está? A ver. Uy, nos damos abajo. Uy, qué pescado. Hay que copiarlo eso. Bueno, primero abajo. ¡Uy, mirá! ¡Qué bueno, che! ¡Vamos que salimos de pobre! ¡Vamos! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Mirá qué troncazo, Dios! Mirá qué doblete, Dios. Vení. ¿Se fue el otro? Bueno, no importa, el más grande se quedó. Eso, está. No venga, chico. Levanté. El primero, acá, muy bueno. Segundo, qué grande, Miguel. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En Berisso, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com.
Kianzica Embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristianzica.com en Instagram @zicaboats. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. De cielo limpio y arenal, de patio antiguo y colonial, de gente linda y servicial, Esquina. El río corriente y más allá se abre hacia vos en Paraná, como queriéndote besar, Esquina. La cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es Esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendiga. Esquina. Donde me estalla el corazón, Esquina. Donde mi infancia se quedó, Esquina. Para vivir, para soñar, para quedarse a descansar en el regazo de tu paz, Esquina. Soy la semilla de tu piel, donde mis padres una vez forjaron mi razón de ser, Esquina. La cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es Esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice, Esquina. La cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es Esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice, Esquina. Que desde el cielo te bendice, Esquina. Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos en Esquina, provincia de Corrientes. Estamos visitando acá un lugar bueno, fantástico para la pesca deportiva, y acá nos encontramos con el dueño de Posada Los Ceibos, Ramón. Así que bueno, gracias Ramón por la invitación. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo? Al programa. Bueno, Ramón no solamente tiene el servicio de cabañas, o sea, para brindar alojamiento a los pescadores, sino también tiene el servicio de lanchas con guías. Así que, bueno, contanos rápidamente en qué consta tu servicio, de las instalaciones que tenés. Ya estuvimos filmando parte de las cabañas y seguramente mientras vamos charlando un poquito con vos van a ir apareciendo las imágenes de las mismas, las imágenes del comedor, del quincho, de las habitaciones, que realmente están fantásticos, muy, muy buenos. Así que, bueno, bienvenido al programa, te digo nuevo, y gracias. Contanos un poquito todo, bueno, lo que disponés. Nosotros contamos acá con, en la posada, contamos con 6 cabañas por ahora, por ampliación que vamos a tener en breve eso, y con el servicio de pesca, pesca embarcado, o sea, y brindamos el servicio completo. O sea, sería con alojamiento, con desayuno, almuerzo, cena, la lancha con el guía, combustible, carnada. O sea, todo incluido. Todo incluido. O sea, el pescador que viene acá realmente se despreocupa de todo. Totalmente. Llega acá, tiene su cabaña, su alojamiento, el almuerzo, la cena, el desayuno.
guía y salida de pesca. Totalmente. ¿Eh? Y la atención es personalizada porque prácticamente es una cosa familiar. Y sea que, como estamos hablando con vos acá, vamos a estar hablando con la gente cuando viene, porque aparte a mí me encanta todo esto y bueno, o sea que es como si fuera uno más de la familia lo que vienen y hacemos todo lo posible para que, o sea, esta es una atención, un buen pasar y que lo disfruten y bueno, después la pesca, que la pesca es como sabemos todos, por exactamente. El dorado come, por ahí no come y es así, es una atención de pescador a pescador. Exacto. Así que bueno, amigos, estamos acá instalados, ya esta noche vamos a mostrar toda la parte del comedor, vamos a compartir seguramente una cena acá con Ramón y el resto de los muchachos que me acompañaron para hacer la nota, que ya los vamos a presentar. Y bueno, y mañana, si Dios quiere, nos estaremos viendo en el río a ver qué pasa con la pesca. Sí, como sí, esta sí, esquina, vamos sí, a recorrer sí, distintos lugares. Sí, y... sí, digamos así, repuntó un poco porque lógico es un momento crítico que tuvimos con el tema de la bajante que afectó bastante. Pero bueno, levemente estimo que se va a ir recuperando y en este momento tenemos un poquito de agua clara, que eso es importante también. Para la pesca. Así que podemos pescar por el Paraná, unos riachos que tenemos conexión ahora, el Corriente, y bueno, ahí estamos con un 50% del delta, vamos a decir. Cristina se caracterizó siempre por el delta que tenemos, que eso con una altura un poquito más y estaríamos recuperando totalmente eso. Perfecto, no es ajena a la gran bajante que ha tenido el Paraná estos últimos años y bueno, afectó a toda la cuenca del Paraná, así que bueno. Totalmente, totalmente, sí. Listo amigos, seguimos en un rato con el resto de la gente, vamos a presentar también a Hernán Fiorentini, quien va a ser acá operador también de esta salida de pesca, va a organizar excursiones acá a esquina y bueno, y nos veremos mañana en el río si Dios quiere. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215-921746. Hola Gaby, bueno, bienvenidos a nuestro local. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es conservadoras, que hace rato que no hablamos, ya se viene dentro de poco la primavera y es un complemento de nuestra salida de camping, de pesca, de náutica, de caza, ideal, ¿no? Que lo necesitamos siempre. Sin lugar a dudas, bueno, ahí por suerte ha entrado algo de Coleman nuevamente, las clásicas conservadoras americanas, que ya las conocemos. Que no hace falta decir mucho, pero bueno, para el que no conoce, que siempre hay alguien que por ahí no está al tanto, es de lo mejor que hay a nivel mundial, o sea que bueno, no tenemos mucho para decir. Tenés, por ejemplo, así la luncherita de 5QT, 5QT y litros es más o menos similar, para que se den una idea, en realidad no es lo mismo, pero es muy similar. Así en 22QT, ¿sí? Que son 22 latas, perdón, 16QT. La de 28 o la de 48, que es una de las más vendidas, que bueno, la tenés en roja, en azul, en blanca, en color negro, realmente alucinante. Así que bueno, en lo que es Coleman tenemos un gran surtido por suerte, así que bueno, comuníquense. Y después bueno, todas las clásicas nacionales, la de la Todo, la Mauri, que son muy buenas. La realidad es que la conservadora, cuando la necesitamos para uno o dos días, las nacionales nuestras van perfecto. Pero bueno, cuando queremos irnos y necesitamos que conserve un poquito más de tiempo, ahí ya nos tenemos que poner a una conservadora importada, que son de mejor calidad, que aguantan 3, 4, 5 días según el tamaño y según el modelo del que vamos a llevar, ¿no? Después tenemos lo que son jarras térmicas, todo lo que son bolsos térmicos, ¿sí? Que también es un elemento que para el día anda perfecto, conserva muy bien. Y bueno, nada, como decimos siempre, cualquiera de nuestros productos no tienen más que comunicarse si los podemos asesorar. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla.
con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. También ingresaron reposeras muy prácticas y de excelente confort. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Bueno amigos, aquí nos encontramos, esquina Corrientes, junto a Hernán Fiorentini. Hernán, bueno, va a auspiciar de operador acá de Posadas Los Ceibos, o sea, organizador de excursiones para, bueno, traer pescadores, traer grupos de pescadores a que vengan, vengan a disfrutar de este hermoso lugar. Así que bueno, Hernán, ya estuvimos con vos en la zona, ya muchos te conocen por tus años de trayectoria en la pesca de pejerrey, estuviste en las cuevas también haciendo muchas excursiones de pesca, así que ahora un nuevo desafío, esquina Corrientes. Esquina Corrientes nos espera para esta temporada 22-23. Esperamos que vengan, que disfruten, que pasen lindos momentos. La verdad que el lugar es hermoso, bueno, filmaste un poco. ¿Estamos filmando? Sí, sí. Ramón acá nos va a estar esperando con los guías. Y bueno, mañana vamos a mostrarle un poco lo que es la pesca. Acordemos que estamos en agosto y bueno, las excursiones vamos a empezar a partir de octubre, donde ya también cambia el clima, y va a cambiar también la pesca en sí, pero como sabes, siempre diciendo la verdad, que es lo que nos capta en esto, ¿no? En esto, perfecto. Incluso esta nota sirve a modo de relevamiento para conocer el lugar, conocer las cabañas, conocer el río, conocer todo este hermoso río Corrientes, el río Paraná, bueno, que muchos pescadores ya lo deben conocer y otros será la primera vez y será una nueva, quizás su primera experiencia acá en el río y en la zona. Así que bueno, mañana nos estaremos viendo en el río, como ya hablamos con Ramón, a ver cómo nos va. Mañana nos vemos en el agua. Perfecto, bárbaro. Nacido en esquina, me bautizó Santa Rita, que puso en el río Corriente manantial de agua bendita. Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé, y en noches de serenata soy tu grillo guitarrero que canta hasta amanecer. Bueno, acá estamos con la muchachada del grupo de pesca, Posada Los Ceibos, estamos en el comedor realmente degustando un fascinante asado que nos hizo Ramón. Así que bueno, buenas noches muchachos, buen provecho. Gracias. Gracias. Y esperemos mañana tengamos una jornada de pesca espectacular. ¿Ves? Dale. Bueno, buen día Hernán, buen día Aníbal. Bueno, acá presentamos a Aníbal, el otro compañero que nos va a acompañar acá en esta nota, en esta salida acá en esquina Corrientes. Y bueno, acá por desayunar en Posada Los Ceibos, realmente una atención de primer nivel. Así que ya los guías están preparando las embarcaciones y ya vamos a arrancar a iniciar la jornadita de pesca. Se entrega la amistad.
Bueno, acá estamos embarcando con la muchachada. Ya están calentando motores los guías. Buen día, Ramón, ¿cómo andamos? Buen día, Eduardo. Como buen correntino con el mate en la mano. Bueno. Acá despidiendo a los muchachos, que tengan un buen día. Con pesca mejor, así que... Perfecto, bueno, ya tenemos todo listo, así que ya estamos arrancando. Y vivo con más emoción. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Ensenada y Berisso, pesca junto al guía Miguel Puebla. Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Tenemos la novedad de los nuevos semiólogos nacionales para la pesca en el Alto Paraná. Estamos hablando justamente de Paraná Artificiales. Un señuelo que viene en dos presentaciones. Este, que es el señuelo de trolling, la banana larga de trolling, ideal para rascar las piedras en el Alto Paraná y sacar ese surubío o ese dorado de tu vida. Y si querés pescar, vas a media agua, pero sin darle una chance al pescado, también está el modelo Shad. Estos señuelos son una cosa espectacular y vienen en muy buenos colores. No te los pierdas y cualquier cosa te lo va a llegar desde acá a cualquier punto del país. Seguimos con más del Pescador TV. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas.
pescador, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrarle algo de mates y bombillas que han ingresado modelos nuevos, por ejemplo la marca Discovery, mates de acero, de doble capa, son térmicos, mantienen la temperatura de la yerba para aquel que toma no muy continuamente, entonces se mantiene la yerba caliente y siempre va a estar bien el mate. Tenemos este modelo, por ejemplo, en tres colores diferentes. Tenemos también que entró de la marca Discovery el nuevo modelo que viene ya con bombilla y tapa. Algunos también lo terminan usando a veces como un vaso térmico también sin la bombilla. Tenemos en el mismo diseño también de la marca Explorer, también en tres colores, verde, negro y blanco. De la marca Explorer también un mate también de doble capa de acero, térmico, más chico. Esto es ideal para el posavasos del auto, queda justito. De la marca Coleman, también base o mate de acero. Acá tenemos otros tres modelos también de acero doble capa, en tres colores, verde, negro y blanco. Y después los clásicos mates camioneros que le llaman, con diferentes estilos, o sea, de algarrobo por ejemplo, con acero, con alpaca, el clásico mate de calabaza, este por ejemplo viene con algún dijecito. Y bueno, acá como verán, algo de bombillas de tambor, bombillas planas. Tenemos otros modelos también más de bombillas para combinar como ustedes quieran, la medida que necesiten para el mate que necesiten. Así que bueno, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquier modelo o por algún otro modelo que estén buscando y bueno, nos salen a asesorar. Un abrazo. Bueno, acá vamos a presentar a quien va a ser nuestro guía hoy. Alberto, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, listo para iniciar una jornadita acá en la esquina. Sí, por supuesto. Seguimos por el río corriendo. Sueño para acariciar, formado con dicha y amor. Volveré algún día, sabiéndote mía, jardín donde la flor de azahar regala frescura y color. Porque en ti comencé y aprendí a ser cantor. Y es que estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy. Y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy. Esquina, tierra querida, una de viejos amores, mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida el tesoro más preciado, hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuela pensando en ti. Bueno, Alberto, acá vamos a arrancar la jornadita. Contame un poquito cómo vamos, qué aparejo vamos a usar. De acero, 0.8 de anzuelo, trozo de anguila, plomito de 20. Plomito de 20. ¿Y vamos a pescar anclado o...? Vamos a probar anclado. Perfecto. Vamos a probar un ratito anclado, arrancando la mañana, a ver si tenemos suerte con algún doradito. Dale, perfecto. Ya que estamos con Aníbal, también con su equipo preparadito. Estamos preparando. Bueno, Aníbal va a hacer un reel tipo huevito, una caña también tipo embarque, plomada de 20, pasante. Yo en mi caso, el equipo similar, pero solamente que voy a usar un reel frontal, que hoy lo vamos a probar hoy. Acá. Un Shimanito, vamos a ver cómo funciona. Moreno. ¡Vamos!
el jardín de gratitud. Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver en ti, vamos cerquita, brindar a mí. Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver en ti. Eso, sorprendió cuando estaba muy cerca. Te dije a Sevilla. Voy a acompañarlo, ¿no? Cuando vienes. Eso. Salo de este lado, salo de este lado si quieres. Como quieras, del lado que te guste. Bueno, donde él se va, yo lo levanto. Dale, cuenta, clavado. Fuiste el que naciste mayo, fuiste el febrero, mi niña sos colentina, es por eso que te quiero. Bueno, acá estamos con un doradillo de Aníbal, espectacular, dorado, dorado chico, pero bueno, linda pelea, buenos saltos, dio. Vamos a hacer una fotito y al agua. Bueno, estamos haciendo la devolución. Dice que naciste en mayo, tal vez lo hiciste en febrero. No importa cuándo naciste. Esa. La María vieja, mi niña sos correntina. Hoy te canto con amor. Esquina de los lapachos y de chivatos en flor. Contemplando el río voy, hermosa costanera. Miro la puesta del sol, un atardecer cualquiera. No importa cuándo naciste, eso todo un primor. Esquina de los apachos y de chivatos en flor. Cielo limpio y arenal, de patio antiguo y colonial, de gente linda y servicial, esquina. Bueno, acá estamos con otro. Como queriéndote besar, esquina. La cara sucia y la sandía, los candamares y el pacu, todo es esquina. Los pescadores. Bueno, acá estamos con Emanuel, está preparando acá. Mira. La ollita, vamos a hacer un pescadito frito. Bueno, ya tenemos el fueguito prendido. Y acá estamos, bueno, con la muchachada, estamos haciendo acá ya una picadita. Todo tranquilo, Hernán. Esto es vida. Bueno, este va a ser el servicio que le vas a brindar a la gente. Sí, cuando van a brindar los guías. Los guías. Yo me voy a encargar de traer lo que venga a pescar. Perfecto. Y Emanuel, ¿cómo viene? ¿Espectacular? No tiene nombre. Bueno, espectacular. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. Tenés la versión económica de este reel, modelo 4000.
y este mismo en 4000, pero con toda la tecnología. La diferencia uno al otro, que este viene con carretel metálico y este de grafito, este no trae carretel de repuesto. Es un reel que está tocando los 5500 pesos, para que tengas una idea. Y ambos tienen la gran ventaja de este freno. Ambos vienen con registro de punto. Ven que el carretel está acá trabado, fíjense que casi camina solo. Y tiene esto acá, que es un liberador del carretel. Yo lo bajé. Entonces acá el nylon sale suavemente. Supongamos que queremos pescar al Río de la Plata, estamos pescando y vamos sacando el nylon así, con el pickup cerrado, con todo. Cuando uno tiene el pique, solamente tenés que mover la manija y van a ver lo que pasa con esto. Se traba el freno y automáticamente el carretel quedó bloqueado y podemos clavar y empezar a recoger. Muy práctico. No, practiquísimo, muy cómodo. Pickup, como lo dije, manual o automático. Registro de punto en la estrella, muy buena recuperación, 4-7, carretel apto para multifilamento. Tengan siempre la precaución que cuando compren un reel con carretel de grafito como este y le dicen que es apto para multifilamento, no es la verdad, porque el multifilamento estropea los carreteles enseguida y el costo que tiene una carga de multifilamento la van a perder enseguida, ¿okay? Después dicen, se me corta, y es una porquería. No, le vendieron lo que no corresponde. ¿Ok? Hermoso chiche este. La versión de lujo está aproximadamente en 15.000 pesos. Envíos a todo el país. Se puede pagar por transferencia bancaria. Acá en el local, por ser seguidores del programa, le damos 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito conocidas. 2. Hay una que no la trabajamos. ¿Ok? Bueno, gracias, Mariano. No, al contrario, un gusto. Los carnavales y el pacu, todo es esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice esquina. Palometón, bueno. La sucia y la sandía. Los carnavales que tiene, y el pacu, todo es esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice esquina. Que desde el cielo te bendice. Bueno, otra palometa. Están atacando todas nuestras carnaditas. Están dando un saque barco. ¿Qué esquina viene a pescar? Acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una cordadera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Patís rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador soñador. Bueno, gente, estamos finalizando la primer jornada de pesca acá en Esquina Corrientes. Bueno, acá junto a Guy Alberto, junto a Hernán Fiorentini, bueno, que va a estar trabajando haciendo excursiones de pesca acá a Esquina. Bueno, una jornada que, bueno, pudimos concretar algunas capturas de dorado, otros piques que hemos fracasado, lo hemos errado porque por ahí no estaba tomando bien. No estaba comiendo bien. Palometa hemos sacado unas cuantas, bueno, ¿cuántas? Que también hemos degustado algunas, sí, en la fritanga, sí, son muy ricas realmente. Sí. Así que bueno, Alberto, primera jornada finalizada. Finalizada, sí. Así que bueno, te agradecemos este día que pasamos, realmente fantástico. Los lugares que recorrimos, sí, un sueño. Pese a que uno decía que el río está bajo, que si estuviera más alto habría más lugares para recorrer. Totalmente, sí. Así que bueno, mañana tenemos otra revancha, así que esperemos tener la misma suerte, un poco mejor, y poder mostrar en imágenes las bondades que tiene este pesquero acá correntino.
Nos vemos mañana. Acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una cornadera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Pa' ti su rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador. Vamos con el primero de la mañana. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si quieres sacar pacú, sé paciente y muy cañado. Encarnale con un coco y silencioso no esperar. Que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador. Que sepa bien, tu arisco, no se malo, te puede escapar. Que sepa tu arisco, no se te puede escapar. Espectacular, espectacular, muchachos. Mira, mira, mira la caña. Muy bien, Eduardo. Acá, con un paletita quebrada. Con un paleta quebrado, una mojarra, paleta, no, esto es una banana, paleta quebrada. Sí. Yo haciendo spin, estábamos haciendo bay, bueno, spin porque estamos trabajando con un reel frontal. Está bien. Bueno, un hermoso doradillo. Hermoso doradito a la mañana. Tomó nuestro señuelito, que lo vamos a mostrar también. Un paleta quebrada. Haciendo hoy acá contra la barranca, así que espectacular. Bueno, vamos a hacer una fotito y al agua. Bueno, vamos al agua. ¡Esa! ¡Vamos, esquina! ¡Vamos, esquina! ¡Mierda, qué bellaco! Yo soy nacido en esquina, me bautizó Santa Rita, que puso en el río corriente manantial de agua bendita. Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé y en noches de serenata soy tu grillo guitarrero. Bueno, vamos con el segundo de la mañana. Seguimos haciendo acá bay spinning. Tomó un señuelo payo. Soy la arena de tus playas, esquina mi tierra. Bueno, se devolvió solo, ese. Ahí estamos mostrando al señorito que usamos. Dale, vamos a seguir. Gomones Ibiza. Embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m, permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Gomones Ibiza. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño.
comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido, de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. ¿Estaba? ¿Está? Sí, está. Siempre la caña para afuera ahí. No, te soltó la concha. Soltó. Soltó. La caña, sí. Vos más la borra, no te vas a caer la vuelta. Ciudad con alma de pueblo. Gente que estrecha su mano y se entrega a la vida. Estaba. Dos lances tiró al toque ahí. Bueno, estamos con Aníbal, otra captura, haciendo bye. Espectacular. ¡Esa! ¡Eso, eso! En mi fantasía, a esquina querida, y siento muy mal por eso. Entonces se ve el señor. Bueno, espectacular, acá estamos con Aníbal. Un nido doradillo con señuelo. Muy divertido. Bueno, ahora vamos a hacer la fotito y al agua, espérame. Estamos haciendo la devolución. Chau, hermoso, mira qué transparente el agua. Muy bien. ¿Y Aníbal? Espectacular, ¿eh? Hermoso, hermoso. Estamos viendo un yacaré tomando sol ahí abajo de un árbol sobre la costa. Durmiendo una siestita. Volveré algún día. Bueno, estamos, acá estamos con Alberto el guía, que metió otro lindo doradito, con señuelo, espectacular, haciendo bye. Le cambiamos el color, ¿viste? Muy bien, Alberto, ahora vamos a hacer una fotito y al agua. Bueno, aquí hicimos un alto al mediodía, realmente un día fantástico acá en Esquina, Corrientes, mucho calor, hoy dan 29 grados, que ya lo debe estar haciendo. Acá encontramos un lugar, una sombrita, miren qué lugar. Miren qué lugar para pasar el mediodía, compartir una picadita con los amigos. Y acá estamos con, bueno, Macanaki, ¿cómo te dicen? Macanaki. Macanaki va a ser unos pescaditos fritos, así que bueno, mostrando un paticito tenemos ahí, ¿cómo sí. Lo va a preparar? Con rodajita. Ahí lo está haciendo unas rodajas, pero las va a dejar unidas por la parte de abajo. Para que. Exactamente. Bueno, acá estamos sobre la costa, espectacular, un lugar fantástico. Acá vamos a prestar el resto de los muchachos que estamos compartiendo la salida. Beto. Hasta las medias. Hernán. Bueno, calor es Hernán, ¿no?
Hernán va a ser el operador, el que organiza la excursión acá a Esquina, a Posada Los Ceibos. Aníbal, ¿cómo andamos? ¿Anduvimos bien, Aníbal, hoy sacaste unos lindos doraditos? Bueno, fantástico, che. Bueno, acá también mi guía, che, mostré mi guía. Y acá estamos. Esperá que estamos viendo acá al cocinero, a ver cómo lo lleva al pastillito que lo está trozando. Dale, di. De 10. Y acá tenemos a Alberto, que está fileteando una palometa. ¿También vamos a hacer una palometita frita? Bueno, perfecto. Bueno, miren cómo queda el paticito. Enterito va a la olla con aceite caliente. Y ya lo vamos a llevar nomás y lo vamos a mostrar como lo pone. Bueno, gente, a ver, Hernán, ¿cómo anduvimos hoy? ¿Cómo anduvo la pesca hoy? Contá un poco. Muy bien, hoy algo increíble porque hoy se dio con señuelo. La verdad que bueno, ustedes, tanto nosotros, todo al golpe o control. Que ayer viste que fue todo con carnada y el garete. Pero ayer estuvo bastante duro. Estuvo duro, pero bueno, la única forma era con carnada y gareteando. Y hoy vos fijate que contra las barrancas se hizo al golpe y después bueno, se sacó algo también a trolling. Es decir que está muy, muy variante también el pique, ¿no? Pero bueno, hoy estuvo entretenida, por lo menos tuvimos muchos piques, perdimos unos cuantos piques troleando, unos cuantos piques también al golpe, porque bueno, el dorado tomaba para ir largaba, pero bueno, estuvo entretenido. Igualmente sabemos que estamos en esta época, que lo que vinimos a hacer un pantallazo de todo donde son las cabañas y del lugar, pero bueno, tratar de armar la excursión ahora para fines de octubre. Perfecto, que ahí van a mejorar las temperaturas y seguramente el pique también se va a firmar un poco mejor. Bárbaro. Dicen que naciste en mayo, tal vez lo hiciste en febrero. No importa cuándo naciste, lo importante es que te quiero. Mi niña sos correntina, hoy te canto con amor. Esquina de los lapachos, tigres chivatos en flor. Guarda el golpe, guarda. Ahí está, ahí lo ves bien. Se ve terrible yacaré. Mosca, che, ni se mueve. Eso mide 2 metros y pico. Mide 2 metros y medio o 3. Pasa. Bueno, amigos, final de nuestra segunda jornada acá en Esquina Corriente. Bueno, realmente pasamos un día fantástico, un día de muy lindas temperaturas, tuvimos casi 29 grados, pudimos hacer una pesca bastante, bastante aceptable. Sí, 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 hoy se dio mucho más. Todo con bait, todo con señuelo. Como nos gusta. Sí. No tocamos una carnada, hoy no todo con carnada, todo para artificiales. Hoy es todo artificial. Así que bueno, doradillo lindo, divertido, sí, está entretenido. Sí. Y bueno, a medida que pasen los días, que mejoren las temperaturas, sobre todo del agua. El agua, sí, sí, más que tiene nada. Tiene que mejorar totalmente, sí, sí, el pique. Va a mejorar más, sí, sí. Está. Nuestro agradecimiento a Posada Los Ceibos, bueno, que nos recibió, nos brindó no solamente el alojamiento, sino también la lancha con los guías para poder realizar esta nota y poder mostrar en imágenes a todos los televidentes. Bueno, las bondades que tiene acá este pesquero Esquina Corrientes y también poder mostrar las comodidades que tienen las cabañas acá Posada Los Ceibos. Así que gracias a vos, Alberto, por acompañarnos. 2 días estuvimos juntos compartiendo no solamente la pesca, sino bueno, sí, por anécdota, supuesto, charla, una fritanga en la isla, un poco de todo. Sí, por supuesto. No, gracias a ustedes y bueno, ojalá que sea pronto cuando puedan volver, así hacemos otra pesca. Perfecto, están todos invitados. Esquina Corriente, Posada Los Ceibos. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo.